Consulta, Enrique. Sí, dale. Ahora arrancamos con meteorología, ¿no? Sí. Perfecto. Y con el tema de los ejercicios lo vemos más adelante. Sí, pero de igual vamos, eso, hay tiempo hasta que terminemos el curso, o sea que lo vamos viendo así de a poco. Vamos Ok. mechando los ejercicios cada tanto como para que no sea tan aburrido escucharme todo el tiempo. O sea que, Ah, está bien, está bien, está bien. y vamos despejando dudas. claro, o sea, a medida que vamos avanzando con algunos temitas, vamos viendo para que ustedes no se lleven pues la sorpresa cuando hagan los prácticos. Uy, le tendría que haber preguntado esto, tendría que haber preguntado lo otro. Y ahora tengo una otra consulta. Con Sí. respecto, ahí estoy en la página de la EPA, de la Agencia de Sí. Protección de los Estados Bien. Unidos. Sí. Dentro de la AP42, Sí. tendría que ser el capítulo El uno de los 3. primeros tiene que ser. A ver, no me Sería. acuerdo yo cómo. Sí. Bueno, si no, te lo comparto, a ver. No, decime qué el título. Con el título yo no entiendo. El título sería Las fuentes de combustión Exacto, sí, interna ese combustion, estacionaria. sí, exacto, ese, stationary combustion, sí, esa. Perfecto. Para el primer caso sería ese, después para el otro caso va a tener que ir a non-metallic industry o una cosa así, creo que sale. Industrias no metálicas o no metalíferas o algo así, creo que hay un capítulo más abajo. Bien. Y si no el otro, el de la parte europea también está también en el de combustión es uno de los primeros, 1.A, creo que está como Perfecto. fuentes de generación de calor y energía. Sí, ese me falta buscarlo. Ahora lo busco y. Sí, ahí te vas a ver que sobre todo las tablas, a partir de la tabla 3, 4, tenés específico para tamaños o tipos de generadores. O sea, hay que leerlo con detalle, ¿no? Para ver, para pegarle justo al, digamos, para que sea el específico. Si no, tenés una tabla genérica al principio, creo que una de las primeras tablas son genéricas. Y después, a medida que el manual va bajando, te va dando más específicas. Okay. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a arrancar un rato más entonces con la parte de metrología. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien, gracias. ¿Cómo? Bien, bueno. Muy bien, entonces hemos visto una parte importante, o sea, ayer o la última semana vimos generalidades así de la contaminación, ahora vimos el armado de los inventarios y ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene en este grafiquito que habíamos visto, el efecto que tiene la meteorología en este proceso de contaminación. Esto ya también lo habíamos dado, estos dos gráficos ya lo explicamos más temprano. Bueno, justamente vamos a ver cómo influye en la meteorología. Bueno, entonces, ¿cuáles son los parámetros que influyen en la calidad del aire? Bueno, primero, una de las más importantes es la estabilidad de la atmósfera, estructura, estabilidad de la atmósfera. ¿Qué es lo que hemos estado hablando un poco de la capa planetaria, el Planetary Boundary Layer, cómo se modifica eso en el tiempo o por el efecto de la radiación del sol, esa capa se modifica y la estabilidad cambia. Después, por supuesto, eso depende de la época del año, no es lo mismo invierno que verano, porque ahora acá en Mendoza está re frío y nublado, entonces eso va a tener un efecto en la que cuando está despejado y con sol. La formación de capas de inversión, la velocidad del viento, si hay más viento hay más dispersión, por lo tanto menos acumulación de contaminantes. La temperatura también tiene efecto en cuanto a que un día con mucho calor
que la atmósfera se levante, por decir de alguna manera, y por lo tanto la dispersión es más turbulenta, es más pareja. Los días fríos son como más estables, ¿eh? La radiación solar, la orografía y los obstáculos. Bueno, empecemos por una cosa básica que es muy rápida, que es la atmósfera, cómo está dividida, ¿no? Bueno, tenemos la primera capa que le llamamos la tropósfera, algo comenté más temprano. La tropósfera se llama así tropo, que significa igual. Es porque acá se producen todos los procesos de recombinación y en general hasta una determinada altura prácticamente los contaminantes tienen una misma concentración en función de la altura. La estratosfera, que se ocurre después de esta línea que está acá punteada, es lo que se llama la tropopausa. La tropopausa varía de los polos al ecuador, va cambiando, en los polos es más baja, en el ecuador es más alta, y varía de 19 a 12 kilómetros, 9 kilómetros. En los polos está probablemente entre 9 y 9, 10 kilómetros, en el ecuador puede llegar a 20. Encima de eso está la estratosfera, y se llama estratosfera porque son de estrato, que son capas, es como una capa laminar y ya vamos a ver por qué. La mesósfera ya es, están por encima de los 50 kilómetros y ya prácticamente a los efectos de lo que es la calidad del aire y no tiene mucha influencia. Y finalmente la ionosfera o la termósfera, en donde ya las moléculas se parten por la radiación ultravioleta y ya es muy una densidad muy muy débil de densidad de aire muy baja. Ahí está el otro gráfico, muestra más o menos lo mismo. Y vemos que esa rayita que está arriba es el perfil de temperatura. Entonces vemos que en la tropósfera la temperatura va disminuyendo en función de la altura. Por lo tanto, todo lo que se emita por encima de la temperatura de la superficie va a subir. Y va a subir hasta un momento en donde la temperatura comienza a crecer, que es en la estratosfera. Por eso está la tropopausa, ya lo vemos más en detalle. Y también la estratosfera se llama así porque la temperatura es al revés. En vez de disminuir con la altura, aumenta con respecto a la altura. Con lo cual, los gases que llegan a un determinado punto se quedan ahí, no tienen cómo seguir subiendo. O sea que la estructura térmica, el perfil térmico de la atmósfera es fundamental para entender la estabilidad, la dinámica de la atmósfera. Bueno, esto ya lo dijimos más temprano, así que lo podemos obviar. Entonces, simplemente nada más que como una primera aproximación, vemos entonces que el viento es un factor clave, produce el movimiento, normalmente nos preocupa el movimiento horizontal, el viento, si bien hay vientos verticales, pero realmente cuando hablamos de viento estamos hablando de vientos en dirección o norte-sur, oeste-oeste, una combinación de esos. Y se debe, el viento se debe fundamentalmente por la compensación de las presiones que se producen a nivel de grandes distancias. Si uno tiene los centros de alta presión, los centros de baja presión. Y los vientos se producen justamente para equiparar presiones, zonas de presiones altas. Por supuesto, esos vientos que se llaman los vientos geotróficos son alturas por encima de la capa planetaria, o sea, por encima de la capa inferior de la tropósfera, porque en debajo los vientos tienen otra circulación porque depende de los obstáculos que haya. Pero de alguna manera hay de alguna manera el viento se va compensando y bueno, y los vientos a determinada altura, sobre todo ya más de 500, 600, 1000 metros, ya tienen de las direcciones que tratan de equiparar las presiones. ¿Y las presiones por qué cambian? Bueno, porque por ejemplo en zonas donde está muy frío, la presión
es más alta y por lo tanto si la presión es más alta y porque los, digamos, el aire se achata hacia el piso, en cambio en las zonas donde hace más calor la presión es menor porque sube, el aire sube hacia arriba. Entonces al subir el aire chupa, obviamente no queda el vacío, no puede quedar el hueco, entonces el vacío, ese principio de vacío absorbe aire de zonas más frías. Entonces hay un movimiento de aire de zonas frías a zonas calientes y bueno, ese digamos un poco el viento por qué ocurre. Pero lo que a nosotros nos interesa es que el viento, mientras más viento, la concentración es menor porque el viento ayuda a la dispersión. Si no es que desaparece, como pongo acá, pero sino que se lo lleva a otro lado. La estabilidad de la atmósfera es importante porque en atmósferas estables, como vamos a ver cuáles son el caso, hay poco movimiento del aire y por lo tanto el movimiento vertical es escaso y por lo tanto no hay una turbulencia que ayude a mezclar el aire limpio con el aire sucio. Entonces queda como estratificado, las capas quedan estratificadas. Entonces los contaminantes se quedan ahí. Entonces cuando hay atmósfera estable hay una mayor propensión a tener situaciones de alta contaminación, que son los días con inversión térmica, etc. Ya vamos a ver un poco más. En cambio, en las atmósferas inestables hay mucha mezcla vertical y por lo tanto la concentración baja. ¿Qué otros factores influyen? Bueno, la radiación solar, por ejemplo, la radiación solar influye de varias maneras. Uno, si está despejado, calienta el suelo. Si calienta el suelo, hay movimiento vertical de dispersión porque el aire caliente sube. También favorece la producción de ozono. La lluvia también es un factor importante porque genera o lluvia ácida o un barrido de los contaminantes, lo que se llama el scavenging, wet scavenging, o sea, el barrido de contaminantes. Sobre todo las lluvias, ¿qué es lo que hacen? Las gotitas de agua pueden absorber, o sea, el material particulado puede pegarse a la gotita de agua o al revés, la gotita de agua se pega en el material particulado y al tener mayor peso caen, o simplemente cuando son lluvias tipo de verano, con lluvias con gotas grandes, la misma gota grande arrastra el contaminante, sobre todo si son partículas, las arrastra. Si son gases que son solubles en agua, bueno, se disuelven en agua y caen. Una pregunta. ¿Hay algún contaminante que no se ha removido por la lluvia? Digamos, cuando llueve sabemos se lava, se limpia la atmósfera, pero ¿hay alguna sustancia gaseosa que pueda respirar después de una lluvia? Sí, hay muchos. O sea, primero, todos los que no son solubles en agua no pasa nada. Todas las partículas muy finitas, por ejemplo, los PM pequeños, por ahí depende, por ahí, como les conté, forman parte de los núcleos de condensación de lluvia, pero por ahí no, eso. Pero generalmente los gases no disueltos y hay una serie de contaminantes que no se ven afectados por la lluvia, ¿no? Bueno, y la topografía, como ya vimos, como está acá en la próxima, la zona de valles y que está rodeado de montañas, también favorece la acumulación de contaminantes. El caso típico de Santiago de Chile. Entonces, fíjense acá lo que les estaba comentando el otro gráfico, que normalmente el perfil de temperatura va de menor, de mayor a menor, ¿ven? Va bajando. Este sería el eje de temperatura y este el eje de altura. Entonces, a medida que sube, uno va subiendo en altura, la temperatura se va haciendo más fría. Es el caso típico, si ustedes suben una montaña, obviamente cuando suben arriba está más frío que cuando estaba abajo. Eso es lo caso normal. Eso normal ocurre esto. Inclusive si no hay montañas, también es así. Por lo tanto, si yo emito un globito con aire caliente a una temperatura determinada, va a subir
siguiendo una dirección parecida a esta y va a seguir subiendo hasta que encuentre una capa que lo frene, que es esa capa de inversión, que puede ser la tropopausa o, como en este caso, más abajo, la capa de inversión que se está generando. Y esta capa de inversión, que se llama de inversión porque la pendiente de temperatura, en vez de seguir descendiendo, crece un pedazo y después vuelve a decrecer como corresponde. Entonces, al producirse este quiebre, este codo acá, entonces todo lo que iba subiendo, llega un momento, voy subiendo, porque a medida que sube también cambia la densidad y cambia el volumen, y si yo tengo P por B igual a R por T, al cambiar la presión y cambiar el volumen, cambia la temperatura, entonces va a terminar, o sea, sigue un perfil parecido, un globo, sigue un perfil parecido a este, y llega un momento que choca con este punto. Entonces lo que están viendo acá, ¿ven? O sea, los gases que se emitieron en la superficie queda como tapado por esta tapa, que es esta capa de aire caliente que está por encima de esta capa que tiene un aire más frío. ¿Y por qué está más caliente esta? Bueno, pues por dos razones. Una puede ser porque, por ejemplo, acá está amaneciendo o está de la mañana. Esto estaba de noche, todavía no la dio el sol, pero esta capa, esta ladera de la montaña se calentó antes que las laderas inferiores y por lo tanto el aire que circula por acá arriba es más caliente que el de abajo. Esa es una posible solución. O sea, como está acá, la situación normal es este, que si yo tengo el sol que le está dando directo, no tengo nubes, entonces acá tengo aire más caliente, más frío, y por lo tanto normalmente los contaminantes van a subir. En cambio, cuando, por ejemplo, tengo un aire muy frío encima, pero entre medio tengo una capa caliente porque se ha calentado la ladera más que lo que está abajo, bueno, se me produce una tapa. A su vez también hay una... Bueno, eso lo comento después. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las condiciones típicas son que ocurren todos los días, es la típica brisa valle-montaña que en Mendoza se puede alcanzar a apreciar. Hay una circulación normalmente de... O sea, normalmente tenemos habitualmente vientos del norte o del noreste y de noche tenemos vientos del suroeste, suave. Mendoza es una zona generalmente de vientos muy débiles. Salvo cuando hay sonda, el resto son vientos débiles. Bueno, ¿y cómo es el tema? Bueno, por ejemplo, a la mañana, supongamos, en la montaña siempre tenemos una ladera que da al sur y una ladera que da al norte. La ladera que da al norte siempre se ilumina primero que la ladera que da al sur. Por lo tanto, esta ladera se calienta, entonces el aire que está acá en contacto con esta superficie es más caliente y sube. En cambio, como el aire sube de acá, no queda, como les digo, no queda el hueco, chupa aire frío por acá. Entonces, como esta zona está oscura, todavía no le da el sol, está oscura, entonces está más fría. Entonces, el viento va a circular de esta manera. Acá lo mismo, ahora en el mediodía, están las dos laderas iluminadas, por lo tanto, el aire caliente sube. Y después de noche, empieza al revés. Esta todavía está iluminada, está más caliente, está más fría, por lo tanto, el aire circula en el otro sentido. Entonces, hay un cambio en la circulación del viento. Bueno, acá vemos, por ejemplo, la foto de Santiago de Chile, cómo esa situación de brisa montaña, que ya que Santiago está rodeado de montañas, tiene ese efecto, ¿no? Que se condensa la contaminación y a veces tienen semanas enteras con contaminante. Acá se alcanza a ver también un poquito la montaña por encima, pero todo ese humo marrón que está ahí se está produciendo por una capa de inversión y este es el famoso smog fotoquímico color marrón. Si ustedes salen del aeropuerto de Santiago o el aeropuerto de Mendoza, a la mañana temprano se ve claramente esta capa de inversión. Se ve claramente y por encima está perfectamente despejado y ustedes cuando están abajo parece que está medio nublado. Bueno. Otro efecto importante
que, por ejemplo, lo que está, la situación de viento sonda que ocurre a veces en Mendoza es cuando tenemos generalmente la circulación habitual de esos vientos geostróficos que yo le decía por ubicación de los centros de alta y baja presión, hacen que casi permanentemente durante todo el año tenemos una velocidad del viento que va del Pacífico, o sea, del oeste hacia el este. O sea, la circulación habitual es así, de oeste a este, a partir más o menos de los 5.000 metros de altura, 4.000, 5.000 metros de altura. Cuando hay viento fuerte del Pacífico, choca contra la montaña, ese choque del viento contra la montaña hace que hay un rozamiento, ese viento comienza a calentarse, hace que la humedad que tuviera presente se evapora debido al cambio digamos, de la temperatura, presión, etcétera, que puede ser lo que le decía por el P por B igual a R por T, ese cambio hace que la mayor parte de la humedad, las nevadas y las lluvias ocurren en la ladera occidental de la cordillera, y cuando el viento supera la cordillera, como ya está más seco, porque gran parte de la humedad quedó acá, por eso los picos nevados están acá, baja, y a medida que va bajando se va calentando el aire, ¿eh? Entonces se calienta muchísimo, y ese es el fenómeno que se produce de viento sonda. Lo mismo ocurre en Europa, que se llama Föhn, o en Italia el Scirocco, en Estados Unidos se llama Chinook, en la zona de Colorado, por ejemplo. Bueno, entonces, y eso uno lo identifica por este tipo de nubecitas. Cuando uno ve las nubecitas que están arriba de la cordillera, uno dice, bueno, vamos a tener viento sonda, o hay viento sonda en altura, o viento sonda que baja. No siempre el viento sonda alcanza a bajar hasta el llano, generando a veces destrozos, sino por ahí pasa por encima. Y entonces, al pasar el viento caliente por encima, genera también esa capa de inversión, porque tenemos viento caliente girando a una altura mucho más alta, generando una temperatura más alta de la que debería ser. Una consulta. Sí. ¿Por qué se calienta el viento? Digamos, viene bajando, pero ¿por qué? Por rozamiento, simplemente por rozamiento. Pero que hay una transferencia, digamos, de energía entre de la calor, Tierra y la parcela. Claro, la inercia térmica de la Tierra, acuérdense que esa es, la montaña está seca, o sea, no son montañas con humedad. Sí, sí, sí. No es montaña con pinos y con, no estamos en Bariloche, ¿no? No, nada que ver de este lado con del otro lado. Claro, en cambio del otro lado es más húmedo, tiene más vegetación, en cambio del lado argentino es mucho más árido. Entonces eso hace que esa aridez le transmite calor simplemente por transferencia termodinámica, ¿no? O sea, simplemente el calor y el hecho que sea más seco también, ¿no? Y ese fenómeno se da de día, digo, por la incidencia del sol, cuando la Tierra está caliente, a la noche no se da. Claro, o sea, que sí, generalmente, exactamente, vos tenés que la montaña ha quedado caliente de toda la iluminación del día, ¿no? Bien. Sí, normalmente el viento sonda ocurre del mediodía en adelante. Generalmente a la noche ya baja el viento sonda, es raro, y aparte un proceso de viento sonda ocurre aproximadamente, dura unas 3-4 horas cuando baja al llano. Y lo interesante es que uno, cuando está midiendo los datos, es muy interesante porque la presión, por ejemplo, en Mendoza, presión habitual es 945, 950 milibares. Cuando hay viento sonda, baja a 920 más o menos, 915, en menos de una hora, en 15 a 20 minutos la presión baja a 915, la humedad baja a cero prácticamente, estaba quizá en 30% o 25% habitual en Mendoza, baja la presión, la humedad relativa baja prácticamente a cero, y la temperatura pega un salto de unos 15, 20 grados, o sea, fácil. Entonces es un escalón. Y después a las 3 horas
vuelve a la normalidad, y lo que le llaman el retorno del sonda, le dicen los vaquianos, que es cuando justamente empieza a chupar el aire frío del entorno, que les decía justamente. Entonces la temperatura vuelve a bajar, y a veces baja más de lo que estaba antes, y la presión vuelve a subir. O sea que en 3-4 horas tenemos cambios de presión, de subida a bajada, a veces de 20-30 milibares. La humedad también baja muchísimo, así que bueno, es una situación interesante, rara. Bueno, ahí tienen una foto cuando el viento baja en la ciudad, esta es una de las calles de Mendoza, fíjense cómo es un polvaredal y además el viento empieza a tirar, es peligroso porque Mendoza tiene muchas ramas, muchos árboles, entonces, y a veces esos árboles están medio secos, esos son carolinos, los que están ahí que se ven, carolinos, y los carolinos por ahí, si no están bien, no tienen mucha agua, están medio secos por dentro y se caen las ramas, esas gigantes. A mí me ha pasado más de una vez que se me ha caído una rama arriba del auto, y bueno, por suerte una vez me cayó arriba de la parrilla y no me pasó nada, pero si me caía 20 centímetros distinto, me caía arriba el parabrisas, ¿no? Por eso cuando hay vientos ondas generalmente se suspenden las actividades, cuando hay pronóstico real de que haya vientos ondas en superficie, se suspende la actividad, se suspenden las clases, es una mini cuarentena, digamos, ¿no? Suspende todo. Por supuesto, a veces los meteorólogos dicen va a haber vientos ondas y no hay, o sea, sí hay en altura y no baja, entonces, bueno. En eso, cuando hay viento sonda, no se puede tomar examen y esas cosas. Así que los alumnos de la universidad están contentos porque bueno, no hay parciales, no hay nada. Bueno, ahí tienen esto también, es un viento sonda poco habitual, pero se alcanza a ver la nube de tierra que viene avanzando. No siempre es así, pero esta foto está buena. Porque, bueno, Mendoza, como es un oasis, está rodeado de zonas de desierto, de áridos. Por lo tanto, cuando hay viento fuerte, estamos hablando a veces más de 200 kilómetros por hora, la erosión es tremenda y, bueno, y la cantidad de tierra que entra a la ciudad es tremenda, tremenda. San Juan también tiene un sonda parecido. A veces se le forman también estas montañas de tierra. Bueno, este, por ejemplo, también es una foto de justamente cómo, ya no de sonda, sino de una capa de inversión, se nota claramente cómo las nubes quedan atrapadas. Con respecto a esta imagen, me olvidé comentar algo. Por ejemplo, yo antes viajaba un poco más seguido a Buenos Aires en avión y era interesante ver que cuando el avión alcanzaba una altura de entre 3.500 y 5.000 metros de altura, comenzaba a sacudirse, y después cuando superaba los 5.000 metros se suavizaba, y eso se debía justamente que por encima de entre 3.500 metros acá se produce una turbulencia, que esa turbulencia es la que hace el avión que se mueva el avión, y ya por encima de los 5.000 metros ya está más laminal, o sea tipo lámina, el viento es mucho más suave, ¿no? Entonces ustedes vieron que cuando el avión va subiendo, el piloto le avisa al personal que está en la cabina y le dice, estamos pasando 10.000 pies, qué sé yo, una cosa así. Bueno, 10.000 pies son 3.000 metros, y ustedes siempre se nota cuando uno va, después de los 10.000 pies, enseguida se escucha tum, 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 toda una vibración del avión. Bueno, es la vibración esta que viene por acá. Así que yo ya la tenía calibrada, cada vez que me subía dijo, ya estamos pasando los 3.500 metros, 4.000 metros. Entonces, porque este viento produce esa turbulencia habitual en esa altura. Bueno, muy bien. Entonces, este gráfico que habíamos visto antes se explica entonces en parte por esta estabilidad de la atmósfera que decíamos, ¿no? O sea, cuando el sol sale, comienza a salir el sol, se calienta el piso, la capa de inversión se va quebrando y por lo tanto los contaminantes se van subiendo y partes se han sido recombinados por el ozono. El ozono, digamos, se matan mutuamente, por decir así, el ozono con los NO y con los compuestos orgánicos volátiles.
Entonces se formó ozono, parte del ozono se vuela y a medida que baja el sol, ya la formación del ozono termina, queda un poco el ozono todavía pendiente que termina disipándose y vemos a la noche el crecimiento de los contaminantes que a pesar de ser menor cantidad de vehículos que están circulando a esta hora que a esta hora, vemos que los contaminantes son más altos porque la capa de inversión ya cayó mucho más alta, más baja, que cuando empezó a iluminarse. Una de las cosas que justamente una vez que estábamos discutiendo acá en Mendoza el cambio de huso horario, ustedes no sé si alguna vez prestaron atención, Mendoza tuvo durante alguna época otro huso horario que el resto de Argentina. Ahora que Cornejo quiere que nos independicemos, vamos a ponernos también un huso horario distinto. Bueno, ese huso horario lo habíamos discutido justamente aprovechando este fenómeno, esta imagen, por eso, bueno, si yo logro que el pico de inicio de las actividades se realice cuando el sol ya salió, tengo menor contaminación. Así que bueno, era un tema a discutir. También se produce algo similar, también por diferencia de inercia térmica entre entre costa y mar, también se produce una circulación cotidiana que hace que las brisas sean distintas a la mañana que a la tarde cerca del mar, ¿no? O sea, también por la diferencia térmica, el sol se calienta a la mañana más rápido la ladera que el agua, porque el agua tiene mayor, digamos, almacena mayor calor, por lo tanto se mantiene más constante, y por lo tanto acá empieza a subir más rápido el aire, por lo tanto chupa aire de abajo, que está más frío, y eso hace que tengamos la brisa a la mañana, del mar hacia la costa, y a la tarde, al revés, se enfría esto más rápido que el agua, y por lo tanto las circulaciones al revés, ¿no? Y entonces esto hace también que se intercambie humedad, no solamente aire con distintas temperaturas, sino en el caso de estar al lado del mar, aire con distintos contenidos de humedad. Muy bien. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo, está justamente explicado acá, bueno, distintos gráficos, cómo ocurre esta circulación marina, o sea, mar-costa, que, bueno, ¿no?, hace que también la contaminación se vea, si hubiesen zonas de emisiones, bueno, que se ven también favorecidas con esa dispersión, pero también, dependiendo a la hora del día, si hay contaminantes por acá, debido a que no se han dispersado, van a volver, que es lo que a veces ocurre en las zonas que se están emitiendo cerca de la costa. También, gracias a esta circulación y los vientos que hay, se ve, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene menor nivel de contaminación que tiene, por ejemplo, Santiago de Chile o Mendoza, a pesar de ser más chicas. Bueno, otra consecuencia es nueva, esto es relativamente nuevo, es un tema de estudio nuevo que tiene que ver con esta circulación mar-montaña, y es que nuevos estudios están mostrando la aparición a través de la brisa mar-montaña de los llamados microplásticos. Bueno, ahí tienen, no sé si alcanzan a verlo bien, es el pulgar o el dedo, no sé si es un pulgar o no sé qué dedo es, de pequeñas partículas de plástico. ¿Y esas plásticas de dónde proviene? Bueno, son plásticos que han caído al mar, que han sido triturados por las olas y por las piedras y, bueno, por los distintos procesos de movimiento del mar. Y como flotan, después con las mismas olas y con el mismo viento se vuelven a convertir en aéreos y comienza a soplarse parte de estos microplásticos que están comenzando a ser un verdadero problema, ¿eh? Y bueno, es un tema nuevo de contaminación del aire por los microplásticos, así que van a escuchar
hablar bastante de esto. Esto lo saqué, bueno, no alcanzo a ver, pero de la otra, hace como una semana salió publicado este artículo. Y fíjense lo que dice el investigador, o sea, si bien no tiene nada que ver con la metodología, pero lo puse acá porque bueno, tiene que ver con la metodología por este tema, ¿no? La circulación del aire en mar, costa, ¿eh? Entonces que no es solamente aire limpio, puro, fantástico que viene del mar, sino que también por ahí nos trae sorpresa. Y entonces ahí uno de los investigadores, uno de Inglaterra, que estaban estudiando este tema, dice, seguimos echando al mar millones de toneladas de plástico cada año, y esta investigación nos muestra que no se quedan en el océano los plásticos que son tirados, sino que el océano los está devolviendo, ya que por efecto del sol, del agua, las bolsas y plásticos se van, bueno, lo que estaba comentando, se van destruyendo y se van cada vez formando partículas muy pequeñas, estamos hablando de partículas del orden de, sería PM5, y eso es, bueno, ahí hay una cuenta de cuántos toneladas se van mandando, y dice justamente, más o menos son 19 fragmentos de microplástico por cada metro cúbico. O sea, habría que ver cómo sería en ppm, ¿no? O sea, porque es por metro cúbico, bueno, cuánto pesan esto para saber cuánto sería, cuántos microgramos por metro cúbico tenemos de plástico. Pero bueno, como ven, aquí muestran una playa donde hay un montón de plastiquitos. Bueno, siguiendo, esto me parece que me quedó pegado a otro lado, pero bueno, porque el instrumento lo iba a dar en otra, hay otra cosa, pero bueno, no importa, se los doy rápidamente, después si sale de nuevo lo... Entonces, los instrumentos típicos para medir la meteorología, bueno, tenemos los anemómetros, distintos tipos de anemómetros. Si ustedes tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, es importante que cuenten con un instrumento de meteorología básico, o que el lugar, la empresa, la fábrica donde van a hacerle ustedes el estudio tenga un equipo de meteorología, ¿no? Hay varias marcas que tienen equipos buenos y que no son tan caros. Igual, si ustedes están a cargo de la parte de higiene y seguridad ambiental de una empresa, lo primero que yo haría es poner una estación meteorológica, porque eso me va a ayudar a saber la dispersión para dónde va, los contaminantes a dónde potencialmente se iría. Bueno, entonces tenemos el de cucharitas, o el de, este sería uno, el de cubetas, este como una hélice, en donde esta parte es la que indica, la que empuja el viento para que dé la dirección, y esta hélice nos da la velocidad. Acá también lo mismo, las cubetas o las cucharitas son las que dan la velocidad, y esta paletita que se alcanza a ver, sería parecida a esta, es la que nos indica, la que mueve para la orientación. Después hay otros equipos más sofisticados de distinta, para ver el viento en distintas velocidades, o sea, en distintos planos, pero ese sería una cosa que sí es importante. Si a ustedes les toca instalar una estación meteorológica, bueno, tienen que tener en cuenta, tienen que tener cuidado con los obstáculos, ¿eh? Tienen que estar lejos de los obstáculos, porque si no, después cuando hacen la rosa de viento, hay un sector que no aparece, ¿no? A mí me pasó una vez, teníamos un instrumento en la universidad donde trabajaba antes y lo habíamos instalado todos contentos, y resulta que después teníamos un sector que no estaba, y era porque una torre parecida a esta no estaba haciendo sombra. Entonces, si ponemos en una torre, lo ideal sería ponerlo de esta manera, y si no, no lo ato acá directamente, el anemómetro y esto, no lo ato al poste, sino que tengo que sacar una ménsula, y por lo menos tengo que hacerlo mayor a dos diámetros este, de manera que el viento que se va interponiendo, que se va frenando por la estructura metálica, tenga tiempo de restablecerse. Bueno, otro instrumento muy importante a tener en cuenta son los pirenómetros. Sí. Le puse una pregunta, ¿a qué altura de máxima se puede poner la... Generalmente están definidas, están normadas, están normalizadas. Normalmente lo ideal es tener una a 2 metros y una a 10 metros.
Son dos, hay que tener dos. Para hacerlo bien hay que hacer dos. Una a 2 metros y otra a 10 metros. Porque con esas dos alturas me permite determinar la estabilidad de la capa atmosférica y otras cosas más. O sea, con una, si tengo que poner una, la pongo a 10 metros. Porque con eso me dan los vientos que están por encima de las de los techos. La mayoría de los techos anda por ahí, más o menos. Entonces, 10 metros es el estándar. El estándar son viento a 10 metros. Hay muchas cosas que están referidas, modelos y todo demás, a los vientos a 10 metros. Si tengo una estación meteorológica, sí. Porque yo me dedico a hacer monitoreos ambientales. Y ahí tengo estaciones meteorológicas móviles y a veces, digamos, lo que buscamos es ponerla arriba de los techos de las construcciones, en el lugar donde podemos, donde se puede, porque a veces tenemos alguna, digamos, diferencia de pensamiento con mi colega, a veces lo ponemos en el piso y en el piso el viento está influenciado, digamos, por la rugosidad del terreno, digamos, en las inmediaciones, por más que esté en un lugar aparentemente abierto. Claro, o sea, depende para qué lo vas a usar. Si lo vas a usar para el tema de dispersión de largo, va de mediano alcance, te conviene 10 metros. Si lo tenés a 2 metros, tenés que corregir esa intensidad y la dirección, sobre todo, la tenés que corregir para la dirección que tendría a los 10 metros. Esa corrección es como una especie de espiral, o sea, no tengo el gráfico acá, me olvidé de ponerlo, pero el viento va subiendo desde el viento que hay en la superficie, menos 1.5 metros, 2 metros de altura, que está definido, como dijiste, por la rugosidad, si hay un edificio, si hay árboles, una casa, lo que sea, tiene una dirección que no tiene nada que ver con la dirección que hay a 20 metros de altura. Bueno, esa dirección del viento va girando, va rotando a medida que sube en forma de espiral. O sea, si yo veo esa espiral desde arriba, yo vería una espiral que va creciendo en amplitud. No sé si me alcanzan a ver como si fuera una espiral que va subiendo. A medida que sube el vector, va rotando. ¿Hasta dónde rota? Hasta la dirección de los vientos geostróficos, que son los vientos que ya hay a partir de una determinada altura, que es la altura predominante, etc. Entonces, si vos tenés una medición hecha a 5 metros, por ejemplo, bueno, tenés que corregir por ese factor, hay una fórmula para corregir la dirección y la intensidad del viento de acuerdo a los vientos geostróficos. Así que bueno, es cierto, mientras más vale, para los modelos de dispersión te conviene vientos a 10 metros. Claro, lo que pasa es que se dificulta, es una estación meteorológica móvil que se va movilizando y se instala para hacer las mediciones y después se retira. Sí, yo también lo hago, yo también he hecho un montón de mediciones así, campañas de monitoreo y bueno. Claro, es complejo instalarla a 10 metros de altura, casi siempre tenemos un trípode a 2 metros más o menos. Claro. Y si subir arriba un techo, bueno, se hace. Pero sí, así es. Ese es uno de los problemas que uno tiene, ¿no? Pero bueno, pero eso depende de cuál es el objetivo. Si vos estás viendo, supongo que tenés un equipo de monitoreo y estás midiendo, el equipo de monitoreo lo estás midiendo 1.5 metros, 2 metros, bueno, ahí sí te conviene tener la estación meteorológica al lado de lo que estás chupando aire el equipo de monitoreo. Y tratar de ponerlo no muy encerrado, no muy encajonado el equipo, porque te va a llegar la contaminación, si hay, de un solo lado. Entonces también hay que tener una cierta, ver lo más amplio, lo más, que no tenga la menor cantidad de obstáculos posible, ¿no? O sea, por lo menos a una distancia, no sé, suficientemente grande, porque si no te queda tu caracterización de tu medición muy anclada a las condiciones de ese lugar. Capaz que te vas 200 metros de ahí y nada que ver, es otra cosa.
Nos ha pasado muchas veces a nosotros, así que entonces ahí lo que te conviene es ir rotando, rotar el equipo, rotar el o si no, si tú es, si no tendrías que tener al menos 12 estaciones meteorológicas, dejas una clavada en un punto y la otra la vas moviendo con tu equipo. Entonces, por ahí te puedes dar cuenta mejor qué es lo que está pasando. Sí, nosotros lo que tenemos son una suerte de andamios en donde se monta fijos. Tenemos seis equipos de, por ejemplo, de monitoreo de calidad del aire, se ponen en la periferia, barlovento y sotavento de la planta que está emitiendo, y en una de las estaciones donde se está monitoreando la calidad del aire, generalmente se pone en la estación meteorológica. Exacto, está bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo miden? Depende de qué contaminante, 24 horas, depende de qué técnica. No, a veces para TCP, por ahí a veces hacemos un poco menos, pero en general lo dejamos 24 horas para PM10 y TCP también. Tenemos métodos low wall y high wall, así que Sí, y quedan. después les voy a mostrar para el resto los equipos, eso tengo ahí una presentación de equipos. Sí, el tema es que yo, por ejemplo, he estado de los dos lados, ¿no? Del lado del que mide y del lado del que revisa los informes. Y yo siempre por ahí objeto un poco cuando son mediciones muy cortas, porque, qué sé yo. Por ahí te cambian las condiciones y uno está muy, muy, muy demasiado influenciado, capaz por una condición meteorológica muy, muy particular que no están explicando, tanto para bien como para mal, ¿no? Pero bueno, Sí, eso es toda una discusión. Eso. ¿De qué te sirve una medición de 24 horas? Para mí no sirve mucho, pero bueno. de 24 horas, ¿no? No, es muy poco, 24 horas, muy poco. Muy poco Pero porque. Si te agarra una capa de inversión y al otro día tenés un día despejado, tenés dos mediciones distintas, distintas, totalmente distintas. Entonces, sí, pero pensé nosotros hacemos de 24 horas, por ejemplo. Y la mayoría de las consultoras o laboratorios hacen de 12 horas y las cambian, porque no se quieren quedar ni pagar el hotel a la gente que va a trabajar, ni nada, cuando van a una empresa. Y el método A esas yo le he cuestionado un montón. está lleno de eso. Cuando a mí me ha tocado revisar esos informes, los he cuestionado casi todos. Porque no puede ser que tengamos una medición de 12 horas o de inclusive 24 horas. Porque eso es como una foto instantánea de la situación. Está bien, sí, algo te dice, porque si una medición de 24 horas es una porquería en cuanto a niveles, bueno, si, ¿cómo será cuando la cosa está fea? Entonces, bueno, sí, algo te da una idea de lo que está pasando, pero yo te puedo mostrar mediciones continuas y a veces cambian 4, 5, 6 veces los valores de un día para el otro, porque Sí, son pero condiciones distintas. las empresas no pagan esos servicios, Ya lo digamos, sé, yo cumplen con. no te estoy cuestionando tu trabajo, sino lo que estoy No. diciendo es la realidad de lo que realmente pasa. Si vos ves el monitoreo, por ejemplo, que estaba mostrando hoy mismo en la mañana, si vos ves cómo varían las mediciones, de hasta de cambian bastante a veces pueden cambiar muchísimo. O sea, a veces 3 veces, 4 veces puede ser distinto. Mirá este mismo gráfico que está acá. Mirá de una hora a otra. Pasó de 100 a 200. O sea, en un rato. O sea, está bien. Si vos me decís la media diaria va a ser probablemente alrededor, no sé, de 50 o menos de 50. Y si mañana, si este fue el día 2 y voy y mido el día 3, capaz que igualita que esta. Puede ser. Pero, en fin. Es decir, es todo un tema ese, ¿no? El de la de que, ¿cuál es la validez de una medición puntual? Y aparte a Pero veces van y miden con cualquier método que no está validado y por supuesto, o sea, miden medir es cualquier cosa. difícil. Medir es difícil, es difícil. Hay que tener mucha paciencia y precisión. Por ejemplo, con el tema de los filtros. Bueno. Secaste los filtros como corresponde antes de pesarlo, los Nadie metiste hace en eso. el gel.
Metiste sílica gel 2 días antes, como 48 horas antes para sacarle la humedad. Los pesaste como corresponde. ¿No se te rompió un pedacito de filtro cuando lo sacaste del filtro? ¿No te quedó un pedacito dentro? O sea, hay cosas... Por ejemplo, si monitoreas, depende de la calidad del filtro. Bueno, hay filtros que son más resistentes que otros. Nosotros nos ha pasado en las mediciones con los filtros más pequeños, los de 47 milímetros, que se nos queda pegado al filtro, está después desgranado en el portafiltro. O sea, esa medición no sirve para nada. O sea, bueno. O sea, yo entiendo el tema comercial y bueno. Pero como acá en Argentina somos así, todo lo hacemos a medias nomás, nunca hacemos las cosas bien del todo. Bueno, sí, es lo que hay. En lo que hay, diría el... Pero bueno, no son las prácticas habituales. Lo que pasa es que, ¿cuál es el otro punto? De que en realidad el monitoreo no debería ser objeto de una empresa de monitoreo. O sea, el monitoreo debería ser permanente, yo tendría que tener un equipo de monitoreo permanente midiendo, y lo único que yo debería hacer como consultor, decir, bueno, a ver, las mediciones de las estaciones cercanas son tanto. Después sí, voy, mido para ver cómo es la zona respecto de ese monitoreo que ya existe, bueno, ahí estamos un poco mejor. O que lo compensamos con un modelo, bueno, hay otras estrategias al respecto, ¿no? Pero bueno, esa es siempre una discusión de después si los equipos tienen los estándares de calibración como corresponde. A veces uno dice, no, mira, no indaguemos más porque si seguís indagando para adentro va a ver que hay equipos que hace 2 años que no están calibrados. Bueno, entonces, en fin, es toda una discusión. El tema de monitoreo y medición es difícil y hay que trabajar muy bien, muy prolijo, hay que llevar protocolos muy, muy, muy claritos. Así que bueno. Realmente yo admiro a los que hacen monitoreo. Yo intento, tengo equipo de monitoreo, pero cuesta una barbaridad. Bueno, no sé si querés comentar algo. No quiero cerrar. Es muy complejo y sí, es súper complejo. Hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que ser muy observador porque siempre... Cuando las mediciones dan bien, nadie pregunta nada, está todo bien. Pero ahora, cuando una medición da mal, empiezan los por qué, a preguntar por qué esto, por qué aquello, y uno tiene que tener toda la trazabilidad del monitoreo, con las planillas de campo, todo bien claro para dar una explicación, digamos. Y cuando también pasa que el cliente, en este caso, no saben de monitoreo, no tienen por qué saberlo tampoco, pero los entes, las autoridades, los organismos de contralor, los inspectores y demás, muchas veces tampoco saben de monitoreo y bueno, hay que hacer un poco de por eso hay gente a veces que se larga a hacer monitoreo y hace sin sentido común, no hay formación y se hacen mal, muchas veces veo que hacen muy mal los monitoreos e interpretan los resultados muy mal y los resultados a veces salen como salen, porque no hay gente con criterio, digamos. Eso es lo que se ve. Así es, tenés razón. Es complicado. Por eso, mientras uno más pueda trabajar ordenadamente y criteriosamente, mejor y todo documentado. Fíjate que en Estados Unidos, en Alemania, hay un protocolo para mediciones que es un bibliorato, ¿viste? De recomendaciones de cómo hacer una buena medición. Y, por ejemplo, una medición tiene que tener 6 meses de medición como mínimo. No 24 horas, 6 meses. Claro, pero es distinto porque tenés 2 millones de estaciones en monitoreo permanente. Entonces, bueno, sí. Es cuestión de ir bajar una base de datos de un año y te digo cómo es la cosa. Pero si uno quiere evaluar la emisión, por ejemplo, de una actividad determinada, de una planta industrial... y querés evaluar cuál es el aporte que esa planta está dando al ambiente, las mediciones las tenés que hacer localizadas alrededor de esa planta,
digo, para lo que es calidad de aire, más allá de las modelaciones y de medir en las fuentes, pero también hay muchas fuentes difusas y demás. Hay que llevar equipos móviles. De los equipos que habla usted por ahí son de monitoreo continuo, que son extremadamente mucho más caros que los que depende de la tecnología que se utilice. Y es complejo, digo, ¿cómo con estaciones fijas? Mira, si vos estás en Europa, en una central térmica o una refinería o un complejo heavy, vas a tener un DOAS, por ejemplo, monitoreando alrededor del perímetro de la planta. ¿Sabés cuáles son los DOAS? Bueno, el DOAS es un haz en infrarrojo que va, pones un espejo en una punta de la planta, del perímetro, imagínate un perímetro, ¿no? Entonces pones el equipo en una planta, en un rincón, tirás ese haz hasta la otra esquina, le pones un espejo, vuelve el haz. Y cuando vuelve, penetra en una celda, y en esa celda, por infrarrojo o ultravioleta, de acuerdo a la celda que tenés, le sacás todos los gases. Eso se llama el DOAS. Es un equipo fantástico. O sea, es como un espectrómetro que va sacando todos los componentes que pasan por esa celda de aire que está dentro de por donde ingresó el haz. Eso es un equipo, por ejemplo, que se suele usar. Eso también te sirve, por ejemplo, para monitorear las plumas de las chimeneas. O sea, si hace al revés, ahora hay un DOAS que vos simplemente por dispersión, no tiene espejo, sino que es por dispersión, va todo lo que rebota en la pluma, vos lo detectás con una especie de telescopio. Bueno, ese es otro. O sea, hay equipos para ese tipo de cosas. Y si no, bueno, lo más simple, un monitoreo continuo en 3-4 puntos y eso está. O sea, eso es lo que debería haber. Por ejemplo, la refinería acá, YPF en Mendoza, no tiene un DOAS, pero tiene otro equipo de monitoreo y ellos van monitoreando en algún punto de la refinería, miden sus contaminantes y de vez en cuando te los pasan a los datos. Por supuesto, eso no los muestran siempre, pero tienen la obligación legal de tenerlo, de tener un equipo de monitoreo. O sea que empresas grandes, por lo menos, deberían tener, o muy contaminantes, deberían tener ellos mismos su equipo de monitoreo pagado por ellos mismos. No tenés por qué vos salir. Por ejemplo, si yo soy un vecino que les quiero hacer una demanda a los tipos porque estoy harto de lo que me están contaminando, ¿por qué tengo que salir yo a pagar un equipo de monitoreo, que una medición que es carísima? Yo tengo que tenerlo yo mismo. Pero bueno, son criterios, ¿viste? Sí, y digamos, también el Estado, acá hay muy pocas estaciones de monitoreo de la calidad del aire del Estado, digamos. Y como dice usted, en Europa, me tocó trabajar en Inglaterra y cuando me puse a buscar datos de monitoreo, había puntos de monitoreo en una ciudad pequeña por todos lados, había por lo menos, no sé, 15 puntos de monitoreo, y acá creo que hay dos nada más, en toda la capital federal, creo que hay uno, no sé, no hay data de... Por supuesto, tenés razón, eso así, ese es un error, es un abandono. Lo que pasa es que, pero ahora yo creo que estamos volviendo, digamos, está cambiando el paradigma de medición. Hasta hace poco el paradigma de medición era ese que vos estás diciendo, o sea, el Estado, ya sea el municipio, para Argentina debería ser el municipio, bueno, si el municipio no se la banca, debería ser la provincia, y si la provincia no se la banca, debería ser la nación, o sea, por digamos, carácter subsidiario. Argentina debería tener, qué sé yo, por lo menos 300, 400 estaciones de monitoreo como mínimo. Pero vos ves otros países latinoamericanos que, por ejemplo, Quito tiene, la ciudad de Quito, que es como Córdoba más o menos, tiene 9, 10 equipos de monitoreo. Santiago de Chile tiene 9, 10, 11. Lima tiene 8, 9. Sao Paulo tiene como 30, 40 estaciones de monitoreo. O sea, también hay un problema de dejadez acá en nuestro país. Acá en todo el país deben estar funcionando 5 estaciones de monitoreo, 6 con suerte, 7, ponele. Continua. Sí, ahora Acumar. Sí, Acumar tiene 2. Y tiene buena tecnología la Acumar. Sí, Acumar, yo las he visto, las bajo, los datos de Acumar.
tiene dos, Buenos Aires ahora tiene cuatro, ahí son seis, en Bahía Blanca hay uno más, siete, Zárate, Campana creo que tiene dos, pero esos datos no son públicos, así que es como si no existieran. Córdoba ahora tiene una, ocho, Mendoza tenía una, pero no funciona en forma continua, o sea, te seguimos. Sí. Incluso las que usted menciona, las de Zárate y Campana, que ahí, bueno, una arriba del municipio de Campana, uno en el hogar de niños Santa María, y uno en la termoeléctrica Manuel Belgrano, esos datos se reportan mensualmente a los dos municipios, a la UPDS, e incluso están hay un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación, y están compartidos en la red de monitoreo federal. Sí, pero yo, por ejemplo, intenté entrar para justamente calibrar los modelos de calidad de aire que yo tengo nacional, y lo único que encontré fueron datos, como vos decís, datos promedios mensuales. Eso no sirve para nada. Yo necesito el dato horario. Si yo no comparto el dato horario, ustedes que están ahí en Zárate, si yo no comparto el dato horario, no me sirve de nada. No me sirve un promedio anual, estacional. Eso no sirve para nada. Yo necesito un dato horario. Si vos me decís, mirá, el municipio de Campana, Zárate, no sé cuál es el municipio ahí, tiene los datos abiertos, públicos, horarios, y con un retraso, ponele, de un día, por decirte algo, bueno, eso es una base de datos como la gente. Si vos me estás poniendo los datos, el promedio mensual, me diluyó todo, está todo diluido en un mes. En un mes uno puede decir, mira, en enero hubo menos que en febrero. Ajá, qué interesante. Y no me dice más nada. En cambio, si yo tengo los datos horarios, puedo saber qué horas son las horas más complicadas, cuál es la actividad, qué pasó con el viento, fue un problema de viento, fue un problema de presión, dónde está la situación. Pero si vos me mostrás un dato mensual, es lo mismo que nada, es simplemente para decir cumplo con poner los datos públicos. Pero eso es una mentira, o sea, discúlpame, no estoy haciendo un ataque a tu persona, ni simplemente lo comento porque no es una información útil. Lo mismo que la otra vez, le pido a los... Hay una becaria que va a terminar su tesis de maestría en la Regional Buenos Aires y está trabajando con datos de la Ciudad de Buenos Aires. Resulta que me dice, no, tenés que escribirle una nota al gerente para que te permita los datos de las estaciones de monitoreo de Buenos Aires y que patatín y que patatán y que no sé cuántas cosas... Le digo, no, son datos públicos generados por empresas públicas o por municipios. El municipio es una entidad pública y gastó plata pública y los datos tienen que ser públicos. En el caso de ustedes, Zárate Campaña, yo sé que es una especie de asociación mixta o algo así, no sé cuál es la figura. Bueno, ahí es distinto porque es privado, bueno, no sé, pero estaría bueno que lo hicieran público. Pero si el municipio es el que está monitoreando, el municipio tiene que poner datos horarios. No sé cuál es tu comentario, no quiero quedar con la última palabra, pero bueno. No, a ver, es cierto lo que usted dice, los datos que están son mensuales, al menos los que están publicados al público. Son redes de monitoreos privadas, o sea, son administradas por la industria, y compartidos, digamos, a los municipios y a la UPDS, pero sí es cierto lo que usted dice de que son no está, digamos, publicado, sí están, digamos, cargados, pero no están publicados a nivel abierto al público el detalle hora a hora. Y eso sería lo recomendable, o sea, si realmente son transparentes. Pero como es una institución privada, bueno, ahí yo no le puedo exigir que haga algo, pero... Si hay un convenio con el municipio y teóricamente es para cuidar la salud de la población y qué sé yo, bueno, deberían ser horarios. Ni siquiera diarios, horarios. Eso tendría que ser. Para que realmente me sirva. Me sirve para hacer un modelo, me sirve para ver qué pasó. Mire, no sé si ya les conté, pero a mí me tocó en uno de mis primeros informes ambientales que hice, sí creo que se los conté ya. Un informe que había pasado con la refinería acá de Luján de Cuyo. Y
Todo el fenómeno duró 3 horas. 3 horas duró, de las 7, 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y yo tenía un equipo, tenía estas mediciones parecidas a las que están viendo ahí. Con esas mediciones que están ahí, yo pude calcular cuánto había emitido la refinería. Unos gráficos parecidos a esto. Si yo no hubiera tenido esos gráficos así, un evento de 3 horas no lo puedo ver. No lo puedo ver. Si yo hubiera tenido un equipo de monitoreo de 24 horas, hubiera visto, sí, un incremento del 2%, 3%. ¿Y qué puedo decir? Y no, no pasó nada. ¿Me entienden cuál es el tema? En cambio, si yo tengo un monitoreo horario, bueno, ya es mucho más, porque yo lo puedo correlacionar, como hice en ese caso, unas mediciones parecidas a esas, lo correlacioné con la dirección del viento, con la reducción de ozono, qué sé yo. Varias cosas más, pero sí es horario. Bueno, no sigamos enfrascándonos con esto. Ya creo que fui claro en mi opinión. Bueno, pueden no compartirla, pero bueno, es lo que a mí me parece. Bueno, después también un poco lo que se dijo recién, es importante también la forma con que se presentan los datos, cómo se analizan, para que justamente ve que la información sea útil, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos temperatura, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, que tenemos una variación diaria, ¿eh?, de las temperaturas, como ya sabemos, en la noche se va enfriando hasta que llega un mínimo. Ese mínimo es cuando empieza ya a salir el sol, empieza a calentar de nuevo. Bueno, las temperaturas crecen, hasta que después, obviamente, cuando se mete el sol, comienza a enfriarse, la Tierra se empieza a enfriar y va bajando, hasta que vuelve a llegar al mínimo nuevamente acá. A su vez tenemos temperaturas máximas y mínimas que se dan durante el año, bueno, etcétera. Distinta información meteorológica que es importante a la hora de entender la estabilidad de la nube. Después, otra información muy útil son los radiosondeos. Fíjense que acá, este radiosondeo, son 4 radiosondeos para distintos años, 94, 93, 2001, 93, para 3 lugares distintos, 2 del Plumerillo, 3 del Plumerillo, y que es el aeropuerto, y otro en Tunuyán, que es un poco más al sur de Mendoza. Y si yo veo la presión, fíjese, esto es presión en función de la altura, prácticamente los 4 radiosondeos son idénticos, salvo por esta colita que está. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto me está diciendo que la presión en altura prácticamente varía muy poco. O sea, la presión que yo tengo en altura prácticamente varía. Lo que sí varía es la presión, varía muy poco en altura, pero varía mucho en superficie. Es decir, de un punto a otro de la superficie puede variar bastante, eso genera los centros de alta y baja presión, pero en altura varía muy poquito, ¿ven? Muy poquito, prácticamente son idénticos. Claro, o sea que esto también me habla de la presión, me está hablando también de la densidad del aire en altura. Sin embargo, fíjense, estos mismos perfiles que se ven casi pegaditos, si ahora los analizo, otra cosa más, como estos perfiles son prácticamente iguales todo el año, altura y presión es prácticamente un sinónimo. De hecho, los radiosondeos no miden altura, sino que miden presión. Entonces, el radiosondeo uno lo pone así como está acá, presión en función de la temperatura. Pero más o menos uno ya sabe que a determinada presión significa, por ejemplo, 400 milibares o kilopascales, equivalen a, qué sé yo, 7 kilómetros, 6 kilómetros. 5 kilómetros son aproximadamente 550 kilopascales. Bueno, pero ahora, fíjense que ahora si comparo, fíjense, un perfil es de verano, enero, el otro es mayo, junio y diciembre, ¿eh? Tengo 3 perfiles de distintas épocas del año. Y eso más o menos me está diciendo algo bastante. Fíjense, este que es verano, mes 12. Mes 12 es diciembre. Fíjense que el perfil es como yo les decía, que va
disminuyendo, fíjese, disminuye en función de la altura, prácticamente hasta llegar a un punto, que esto es la tropopausa, que le estaba comentando, ¿ves? Está en 100 kilopascales, y a partir de ahí hay una zona que esta sería la tropopausa, hay un poco de variabilidad, y después ya así, cuando comienza la estratosfera, esto ya es estratosfera, comienza a crecer la temperatura en función de la altura. Ustedes no sé si saben cómo funciona un radiosondeo, es un globito que lleva una cajita de Tergopol con equipos que miden un termómetro, un equipo para medir la humedad, la presión y un mini GPS que detecta la dirección para dónde se está moviendo. Antes se hacía el seguimiento con un radar y tenía una baliza, entonces el radar iba siguiendo la baliza, entonces detectaba el movimiento del globo, entonces sabía la velocidad que subía y la distancia que se iba alejando. Ahora se hace con una plaquetita muy simple de GPS. Bueno, entonces, ven que la temperatura disminuye con la altura. Fíjense que esta, la de junio, o sea, invierno, ya comienzan a haber unos quiebres, ¿ven? Estos quiebres son estas capas de inversión que yo les digo. Fíjense, este día particular tiene dos capas de inversión. Tiene una primer capa de inversión, o sea, la superficie está acá porque son 940, 950 milibares, es la presión en la superficie en Mendoza. Está por acá, esto es la superficie. La temperatura aumenta a medida que sube, ¿ven? Con lo cual está generando una capa de inversión muy fuerte acá, porque prácticamente estos gases no podrían subir a menos que estén emitidos a una temperatura mucho mayor. Después supera la primer capa, esto podría estar asociado a la boundary layer, o sea, la capa planetaria, después sube allá a los 800 kilopascales, 800 kilopascales estamos más o menos en 2.000 metros más o menos, 2.500 metros, aparece otra capa de inversión, puede estar asociado a la precordillera, entonces vemos que hay una fuerte inversión acá, ¿ven? Prácticamente esta capa está prácticamente reteniendo un montonazo de contaminantes debajo. Superada esa capa, ahí sí ya comienza a disminuir de nuevo, acá hay como un intento de capa de inversión, pero no alcanza a ser tan severa, y bueno, y va subiendo. Fíjese que en los meses de verano es más difícil ver esas capas de inversión, en los meses de invierno se ven estos cortes. El otro que es mayo, más o menos, mes 11 es verano, o casi verano, también apenas acá hay una pequeña inversión, y este que es enero también es verano, entonces ven cómo sube directo. Entonces acá se ve claramente la estructura vertical de la atmósfera. Si ahora vemos esto mismo en altura, ven justamente lo que está, este mismo gráfico, pero traducido en altura, uno ve justamente que la estratosfera comienza aproximadamente en los 16, 17 kilómetros, o sea, la tropopausa depende de la época del año, ve acá está un poco más alta, un poco más baja. Bueno. En verano en general es más alta que en invierno, pero no más baja. Otra cosa importante cuando uno genera los estudios de impacto ambiental y quiere ver el tema de la dispersión, lo que estábamos hablando recién, es construir esta rosa de vientos, en donde uno pues tiene los vientos, normalmente la meteorología mide vientos de dónde soplan, ¿no? O sea, cuando uno dice el viento norte, cuando uno dice, hay viento norte, significa que el viento viene del norte. Y este, por ejemplo, este que dice viento este, significa el viento viene del este. Pero para la contaminación, muchas veces, es a veces importante definir el viento hacia dónde sopla, porque eso me va a decir a dónde va a ir la contaminación. Entonces, es este mismo gráfico, pero sumado 180 grados, o sea, tengo que cambiarlo. O sea, esta
esta plumita que está acá del este se va a convertir en una plumita que viene del oeste. Entonces es importante hacer este análisis de velocidades, fíjense, los colores indican las velocidades y las rayitas estas que están acá indican los porcentajes, o sea, cuál es el porcentaje de tiempo en el año, en el día, en el mes, lo que están analizando, de dónde provino el viento. O sea, acá diría que el 10% del tiempo el viento vino del este, acá diría que el 6% provino del sur, etc. Esto, por ejemplo, Buenos Aires, bueno, tenemos una dirección predominante, por ejemplo, en este caso, del noreste. Bueno. Y la estabilidad, entonces ahora, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver un poquito de estabilidad y después ya cortamos. La estabilidad puede entenderse como este autito que está acá, ¿no? O sea, si yo tengo el autito puesto acá arriba en 1 y lo suelto, el auto va a bajar, va a ser así, 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 va a terminar acá. Una vez que está acá, si yo lo empujo un poquito, va a ser así, 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 y va a volver. Entonces, evidentemente, este punto, este pozo, es un punto estable. Estable porque no importa para dónde lo empuje, siempre va a volver a la misma posición. Una condición neutra es como esto, por ejemplo, si el autito está en 1 y yo lo empuje, se va. Si está quieto, se queda donde está. Si está acá y lo empujo, se va. Entonces, si no hay movimiento, se queda donde está. Entonces, a estas condiciones se les llaman condiciones neutras. Condiciones neutras. Y después, las condiciones inestables son las condiciones que, por ejemplo, tengo el autito acá arriba de la montaña, si yo lo empujo para allá, se va para allá. Si lo empujo para este lado, se va para el otro lado. Es decir, que es un punto en donde es difícil que se quede ahí, porque cualquier movimiento del viento, si esto fuera una burbuja de contaminante, cualquier vientito que lo empuja, por cualquier turbulencia típica, entonces o se va por un lado o se va por el otro. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta situación la dispersión es muy alta, porque ese punto no es difícil que se quede, que la contaminación se quede ahí, sino que va a irse para algún lado. En cambio, las condiciones neutras va a depender. Cuando hay viento se dispersa, si no hay viento se queda ahí la contaminación. Y estos son los casos más complicados de estabilidad estable, porque no importa el viento para dónde mueva la contaminación, dependiendo de la profundidad que tenga esta cavidad, va a caer siempre en el mismo lugar. ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, supongamos, es lo que se llama el gradiente adiabático. Si yo tengo un globo a una determinada temperatura y lo dejo que suba solo, porque la temperatura del globo es mayor que la temperatura del ambiente, va a subir siguiendo este perfil que se llama perfil adiabático, que es aproximadamente 10 grados por kilómetro. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por lo que les decía, el P por B igual a R por T. O sea, tengo un globo, a medida que va subiendo, se va inflando, porque cambia la densidad del aire interna. El globo se va inflando al cambiar el volumen, cambia la relación con la temperatura y, bueno, hace que la temperatura vaya disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y sigue esta línea, que es aproximadamente 9,8, se llama perfil adiabático seco. O sea, cuando no hay humedad, porque la humedad modifica un poco este perfil. El otro concepto, bueno, que ya lo sabemos, es que si yo tengo un globo, por ejemplo, a una temperatura mayor que la temperatura del lugar, por ejemplo, este globito está acá, cuando llega acá, si esta temperatura es mayor que la temperatura del ambiente, va a seguir subiendo. Si el globito que está acá llega a un punto en donde su temperatura interior es menor que la temperatura del ambiente, bueno, se va a frenar. Entonces acá, pues entonces uno compara, ¿ven? Compara. El azul es el perfil real de la atmósfera. La atmósfera, como vieron acá, no siempre sigue ese perfil adiabático, sino que tiene un perfil parecido al adiabático, pero no es exactamente igual. Entonces por ahí está más inclinado, menos inclinado, bueno. Es decir, que la atmósfera se puede comportar con perfiles que son... ¿qué pasó?
Ahí está. Entonces, la atmósfera que va, tiene un perfil dado, ¿no? Un perfil dado que da, viene dada por las condiciones meteorológicas de ese momento. Entonces, si la, y supongamos que este perfil de la temperatura ambiente es de menos 12 grados por kilómetro, entonces si yo tengo un, una burbuja de aire que está en este punto, y por alguna razón, por una turbulencia, por el viento, por lo que sea, esta burbuja se mueve, ¿qué va a pasar? Si la burbuja de aire la empujaron para arriba, va a seguir subiendo. Si la burbuja de aire la empujaron para abajo, va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque acá, esta temperatura, ¿cuál es el problema? Esta temperatura, si yo la comparo con la de la misma altura, esta temperatura es menor que la temperatura que tiene esa capa de aire a esa altura. Por lo tanto, esto baja. En cambio acá, que es un punto por acá, si yo la comparo con la temperatura de una línea recta horizontal acá y comparo estas, esta temperatura con esta temperatura, esta es mayor que esta, entonces sube. Esa sería una condición inestable, o sea, el carrito arriba de la montaña. Ahora, en una condición estable, vemos que tenemos un perfil que es menor, o sea, es un perfil mayor, pues son menos 8 grados por grado Celsius por kilómetro. Entonces también tengo una burbuja que está acá de aire y por viene un viento y la empuja para arriba. Y si yo comparo este punto con este, este punto tiene menor temperatura que la temperatura que lo rodea, por lo tanto la va a empujar para abajo. Lo mismo que este punto que está acá, como la temperatura es mayor que esta, esta es mayor que esta, sube. ¿Y hasta dónde va a subir? Hasta que se crucen, se cruce la, el perfil adiabático con la temperatura, y ahí se va a quedar. Y estas son las condiciones estables. Dependiendo de este perfil de temperatura, o sea, cómo es la, el ángulo que forma este ángulo, o este ángulo si quieren, dependiendo de ese ángulo, va a depender de que la atmósfera sea inestable, como ven acá, este ángulo es muy pequeño, entonces una condición muy inestable. Este ángulo ya creció, se convierte en más estable. Bueno, se puede inclusive dar vuelta para el otro lado y ser una condición de inversión. Entonces tenemos, bueno, por supuesto que tenemos variantes, comparando siempre con el perfil adiabático seco, tenemos condiciones cuando están a la izquierda, por decir de alguna manera, a la izquierda del perfil adiabático, van a ser condiciones inestables. Cerca del perfil adiabático va a ser condiciones neutras, o sea que no, no varía mucho, y después todas las condiciones que están a la derecha, por decir, ángulos que dan curvas a la derecha, van a ser perfiles totalmente estables. Y llega el caso entonces ahora que podemos tener una condición de inversión térmica, como estábamos viendo, que la temperatura aumenta cuando, con la altura, por lo tanto, esto, esta diferencia es tan grande que hace que prácticamente ninguna molécula de aire pueda realmente superar este valor. Entonces, si yo tiro un gas de una chimenea a esta temperatura, y esta es la temperatura ambiente, va a crecer rápidamente, va a subir, pero se va a quedar pegado ahí. Y eso es la foto esa que mostrábamos con las nubes pegaditas a una determinada altura. Entonces, mientras este ángulo sea más bajo, este ángulo sea más pequeño, la inversión es más fuerte. Y bueno, por ejemplo, todo lo que pasó, lo que comentamos, los episodios severos de Londres de 1950-52, bueno, fue también debido a esto, debido a que se mantuvo una condición de inversión térmica durante varias semanas. Y esto no se quebró por varias semanas, entonces se acumulaban los contaminantes, bueno, generó miles de muertos. Bueno, ahí está justamente lo que estábamos diciendo, que la inversión térmica no solamente se produce con la circulación valle-montaña o el tipo sonda que habíamos dicho,
Esa es una, esta sería la condición tipo sonda, ¿eh? Sino también a veces por la entrada de distintos, digamos, frente frío, frente cálido, ¿eh? Como el aire frío va por abajo y el aire caliente va por arriba, acá vemos que se produce esta capa de inversión. Si yo tengo una capa de aire cálido por encima de una fría, bueno, genera una capa de inversión. Bueno, y acá está lo que les decía sobre la, todos los que son perfiles que están del otro lado, hacia la derecha del gradiente adiabático, son condiciones de estabilidad. Bueno, muy bien, vamos a dejar acá. Después vamos a seguir en la próxima con un poco más de meteorología. Espero que les haya gustado las discusiones. Y, sí, muy entretenida, bueno, la clase. Sí, y bueno, entonces seguimos en la próxima con revisando los prácticos. No se olviden, por favor, de ir eligiendo los trabajos para que no se atrasen ustedes, por favor, ya que sería bueno que pudiéramos aprobar los cursos cerca de la finalización, o sea, después de la finalización, pero cerca, y no un año después. Así que bueno, lo vamos viendo a medida que va transcurriendo. Bueno, la próxima es el 18, ¿no es cierto? O sea, de acá a dos semanas. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, tenemos, está bien, un feriado el sábado que viene, sí. ¿Feriado de qué? ¿Del 9 de julio? Sí, sí, sí. Bueno, entonces el 18... Sí, después ya viene cada 15 días, bueno, más o menos, por ahí 15, por ahí. Bueno, el 18. Después vienen las vacaciones, por eso, claro, también. Tenemos una sola, claro, clase siempre más. Siempre se pone un feriado o vacaciones. Claro, bueno. Entonces el 18 nos vemos de nuevo. Vamos a seguir con meteorología, que hay que verlo despacito para entenderlo. Y vamos a seguir con los prácticos. Y bueno, y si alguno ya tiene algún paper elegido, me lo comenta o me manda un mail, y me dice, bueno, yo voy a elegir tal artículo o este artículo lo voy a compartir con esta persona, si es un artículo largo, si es un artículo corto, individual. Bien. Si ustedes quisieran proponer un artículo que lo leyeron, lo bajaron porque están trabajando en el tema y les gustaría profundizar, también puede ser, pero tiene que ser un journal tipo Atmospheric Environment o alguno de esos de primer nivel, Q1 de primer nivel. Puede ser total, hay distintos, Atmospheric Research. Bueno, ustedes me dicen, miren, ¿qué parece este artículo? Pero en realidad los de calidad de aire, la mayoría están en Atmospheric Environment, los mejores papers. Puede ser también ACP, o sea, Atmospheric Chemistry and Physics, también puede ser. Puede ser la AGU, ¿cuál se llama? Sería la de la Atmospheric Geophysical Union. Bueno, hay varios ahí, pero me dicen, yo les digo este no. Hay algunos Energy Policy, pero son más de política energética, pero bueno, por ahí tienen algún tema de calidad de aire. Me comento. Bueno. Muy okay. Bien. Okay. Nos vemos entonces, nos muy escuchamos bien, el 18, buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.